tremendo brote que hay aquí de Moneto reticulatus. Qué buenos. Bueno, pues vamos a pillarlos. Tapar bien el agujero y cortar. Bueno, ahí he llegado en el momento óptimo de estos boletos. Para los que conocéis esta especie, sabéis que es una especie que se agusana rápidamente. Le entran las larvas volando. Y este es el momento justo en que no hay ni una sola larva. Me voy a llevar unos cuantos que hay aquí y os voy a contar un poco también sobre la especie. ¿De acuerdo? Pero qué brote de boletus, y qué buenos. Están en el momentísimo. Ni gusanos ni nada. Bueno. Y este. Este ya empieza a estar un poco amarillo, o sea que ya está soltando las esporas. Pero bueno, me lo voy a llevar, ahora que ya lo arranqué, sobre todo para contaros algo sobre él. Vaya, y aquí otros dos. Aquí tenemos otro ejemplar. Qué bueno. Aquí otro más. Bueno, este parece que está ya comido e incluso tocado por los gusanos. Me lo voy a llevar para contaros un poco sobre cómo le atacan las larvas. Y aquí, a ver, escondido bajo las hojas del laurel, otro ejemplar. Bueno, amigos, ya sentado aquí, acomodado en un lugar tranquilo, voy a comentaros sobre el Boletus reticulatus. Boletus reticulatus es una especie que pertenece al orden Boletales y a la familia Boletaceae. Tiene un sombrero que en principio es hemisférico, más tarde convexo y por último plano convexo. Tengo una evolución del sombrero, en principio más hemisférico, convexo y al final plano convexo. Es de un color ocre, su superficie o marrón claro. Aquí tenéis la coloración del sombrero, como os decía, un ocre a marrón y el pie un poco más claro quizá que el sombrero. La superficie, aunque seca, en tiempo húmedo suele estar lubrificada. En tiempo seco y cuando es adulto suele agrietarse su cutícula, de ahí el nombre de reticulatus. La cutícula suele estar provista de un fino vello, casi imperceptible, con la lupa se observa muy bien. Aquí tenéis una muestra de la cutícula que tiene como una especie de pelillos muy finos.
así a simple vista no son fáciles. El margen, como podéis observar, es incurvado y excedente. El himenio está formado por tubos que son finos, libres, largos y fácilmente separables. Los poros son muy pequeños y redondeados. Ahí tenéis una muestra de los poros, que son en principio blancos, redondos y súper finos. En principio son de un color blanquecino, más tarde van tirando hacia el color, a ver si tengo por aquí alguno, sí, color más amarillento. Y por último ya un amarillo casi verdoso, como la mayor parte de los boletos de este tipo. Aquí la evolución de los poros, en principio blancos, y luego se van tornando de un color amarillo verdoso. El pie suele ser robusto y ventrudo. A medida que va evolucionando, pues se va tornando quizá más cilíndrico. El pie, como os decía, es robusto y ventrudo, así de un color carne y con un retículo evidente. El color del pie es muy similar al del sombrero, quizá un poco más claro. Posee un retículo muy evidente. Suele tener unas mallas de color blanquecino, aunque a veces con la suciedad se manchan de oscuro. Ahí tenéis la muestra del retículo en el pie. La carne de esta especie es blanca e inmutable. En este ejemplar, que está comido por las babosas, podéis observar perfectamente el color de la carne. Entre el himenio y el sombrero veis esta carne de color blanquecino, como os decía antes. Carne blanca e inmutable. Tiene un olor muy agradable. ¿Y el sabor? El sabor es dulzón. Dulzón y con un toque así como a coco. Suele ser atacado fácilmente por las larvas. Este, que ya es un ejemplar un poco mayor, si observáis, tiene ahí ya unos pequeños agujeros en la cutícula, con lo cual esto quiere decir que su interior estará cubierto ya de gusanos. El hábitat de esta especie, Boleto reticulatus, reside bajo los robles, castaños y alcornoques. Es una especie propia de la temporada estival. De hecho, en algún momento su nombre fue Boletos estivalis. Es una especie que podemos encontrarnos tanto en primavera, verano como en otoño. Boleto reticulatus es un comestible excelente. Existe un grupo de boletus considerados como excelentes comestibles, entre los cuales destacan el Boletus edulis, el Boletus pinophilus, Boletus aereus y el mencionado Boletus reticulatus. Boletus edulis y Boletus pinophilus tienen la carne de un color rosado bajo la cutícula. En el caso del Boletus reticulatus, la carne es blanca, blanca e inmutable. Bueno, inmutable en todos ellos. Boletus aereus tiene la carne blanca también, pero es un boleto mucho más consistente y más oscuro que el Boleto reticulatus. Queridos amigos, no tengo mucho más que contaros sobre la especie de Boleto reticulatus. Lo que sí, como siempre, daros las gracias a los que estáis ahí suscritos. Los que no, pues podéis hacerlo si os apetece, suscribiros, dejar algún like y activar la campanilla de notificaciones, campanilla que sonará cada vez que haga una publicación. Insisto, muchas gracias por estar ahí y, como digo siempre, nos vemos en los bosques. Hasta pronto.